¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Catando Juegos, programa de Powwow.cl, donde nos dedicamos a jugar un ratito diversos tipos de videojuegos. Soy Snow, junto a mí se encuentra Fuani-chan. Buenardo, Snow. Buenardo. Y tal como anunciamos, hoy día vamos a estar cerrando el ciclo de trilogía que realizamos durante esta semana relacionado con Donkey Kong Country. En este caso estamos jugando la tercera edición, que se llama Dixie con Double Trouble. Era con Estamos jugando justamente la trilogía que llegó a Super Nintendo. Esperamos a futuro seguir retomando nuevas aventuras con los monos. Vaya, que me escucho bien. Pero eso ya sería con otras consolas, cuando salgan sus versiones online o sus versiones mini. Me refiero a Nintendo 64, GameCube, entre otros. Sí, pero esta trilogía es obviamente una de las más reconocidas, sobre todo porque lo lideró el equipo de Rare en su época dorada. Sí, tremendos títulos que sacó en dicha consola. Sí, obviamente dentro de los tres, este título fue el menos reconocido. ¿Por qué? Principalmente por... bueno, hay dos razones. Primero, debido a que parte del equipo que estuvo desarrollando el Donkey Kong Country no estuvo presente. ¿O problemas o otros proyectos? En parte que estaban en otros proyectos y en parte porque este juego también se lanzó al final del ciclo de la Super Nintendo. Ya estaba lanzada la Nintendo 64. Y este fue justamente uno de los últimos juegos que salió dentro de la generación de la Super Nintendo. El raspado de la olla. Entonces, para muchos que ya se estaban cambiando a la era de los 64 bits, claro, o derechamente el 3D. La nueva generación desde entonces. Sí. Ya no contaba con la Super Nintendo o ya no le era tan atractivo jugar este tipo de juegos. Y la gran novedad era la N64. Claro, así que por lo mismo este título resulta que no es uno de los más queridos o uno de los más añorados por lo mismo. Sin embargo, sí, viene en inglés y francés. Uy, qué interesante, sí, estaba viendo el menú. Sí, este fue uno de los pocos juegos donde incluía multilenguaje por defecto. Aunque haya sido solamente el francés. Bueno, por ahí va, por ahí va. Sí. Vamos a jugar en equipo. Y el segundo player puede nombrarse como quiera. Ahí, ok. Es justamente están los nombres de los personajes que se controlan. Está Dixie y está Kiddy Kong. En esta oportunidad Dixie no es el segundo player que vendríamos viendo en la versión, el 2. No, es justamente uno de los juegos donde Dixie es la protagonista. Y en cuyo caso Kiddy vendría siendo el pariente lejano, creo que primo. El primo de cualquier polo. Claro. Da lo mismo. El primo. El primo. Y también este juego tiene la particularidad de que fueron los primeros del Donkey, donde tuvo como un mundo abierto. ¿En qué sentido? ¿Mucho más extenso? No, que tiene como esta parte de exploración, donde justamente tienes que ir buscando algunos secretos y tienes que ir como... ir recobrando algunas piezas para poder seguir explorando. No es tan lineal en ese sentido. Y dentro de lo mismo, tú puedes navegar con los botes, el resto de las islas, porque aquí está todo compuesto de como islitas. Al final estás como dentro de un lago. Dentro de Juan Fernández. Pura islita.
Claro. Y también hay secretos escondidos tanto en el mapa como dentro de los minimundos. Es como Simón dice. Claro. Algo recuerdo de ellos. Y obviamente la idea es ir recordando estos pajaritos bananas. Que no me acuerdo cómo se llaman dentro del juego. Sí, hay mucho. Onomatopeyas, creo que es la palabra. Podríamos tenerle muchos sinónimos y sonarían todos en doble sentido, lamentablemente. Entonces, Sí. mejor pajarito banana nomás. Y tal como fue en el Donkey 2, aquí también están las mecánicas de que puedes lanzar a tus compañeros. Con la particularidad de que aquí Kiddy vendría siendo como la parte de Donkey Kong, por lo tanto es bastante pesadito. Pero es como guagüita, Sí. se ve como que viste un mameluco, que es como pijama completo, utilizan los bebés usualmente. Sí. También hay versiones en adulto en todo caso, pero. Oye, aquí los ratoncitos son mucho más gráficos, ¿cómo Sí. decirlo? No son tan tiernitos como eran en el 2. No. Y veo mucho más estilizado lo que vendría siendo los enemigos de reptiles, Sí. cocodrilos. Se ven más esbeltos, como que aprovecharon bien sus tiempos entre el 2 y el 3 para el gimnasio. Algo así. Y aquí lo mismo que el 2, los bonus son con tiempo. Bueno, eso también replica el 1, que Sí. eran los mini Tiene minijuegos. las monedas de acá que tienes Ah, ya, que eso cuando también se coleccionando. respeta. Sí. Ay, los personajes me recuerdan a los enemigos de Killer Instinct. La estética brillosa de los cuerpos. Claro. Bueno, es que también de la misma compañía desarrolladora en todo caso, el estudio. Sí. También en este título, ¿pudiste jugarlo en su fecha estreno? ¿O No, esta oportunidad fue distinta? no, este lo jugué meses después de que se había salido. Aquí por el mini, por la escena bonus, las bananas son verdes. Sí. Que justamente este bono es de que tienes que ir recolectando las bananas donde se spawnean. Y aquí también está uno de los primeros personajillos, compañero animal que puedes. La palabra no es conducir, sino que montar. Montar, sí. Acá no hay una previa o un ítem que te salga dentro de las opciones que tienes para No. marcar ya la pasada de la escena. Sí. Y es directamente el banderín, pirim pim. Sí. Oye, aquí yo tengo muy vagos recuerdos de muchas cosas las voy a hacer de inercia por los juegos anteriores. O sea, sé que debo saltar arriba de cómo golpear a algunos. Ahí también tú puedes lanzar a Dixie y ahí. Ay, pero no maltrate. Recuerda que puedes mantener presionado el mismo botón del lanzamiento para correr. Sí, pero comprenderás que a mí me da por marcar. Uy. Vaya, debo pasar rápido ahí entonces. Por lo mismo lo decía. Ahí. Oh, todo tuyo. El Warren. Ay, ah, aquí las avispas son verdes. Sí, y tienen sierras. Son más happy hardcore que. Sí. Ahí te necesitas a tu compañero, está abajo. Abajo hay un barril. Bueno, tiene la misma característica, o sea, particularidad que en el 2.
ella puede, entre comillas, planear. Sí, sí, todas las habilidades de Dixie se mantienen. Por lo mismo, este resulta como una transición del título anterior para la gente que tuvo la oportunidad de jugar el Donkey Kong Country 2. Claro, que no sea tan complejo acostumbrarse a los comandos. Claro. Es como una fábrica abandonada. Es como un astillero. Y claro, te limita mucho si quieres andar looteando por ahí. Tienes que hacer las acciones en el momento. Sí. Recuerda si en otras escenas nos encontramos con estos tipos de como rejillas. Sí. Sí, sí, hay varias donde se repiten las escenas. ¡Oh, no! Ahí lo pasé todo muy rápido. Demasiado. Sí. Ah, pero no sabía que había un globito. Mira, esas son las pillerías. Pero no te vi. No te vi, ¿cómo decirlo? De escenas bonus. ¿Eso era porque te adelantaste en guardar? Sí, habían varias partes que me adelanté. Entonces tengo que volver y repasar, pero como estamos jugando de a dos, se me complica un poco. Distinto sería si estuviera jugando yo y me estaría dedicando más a poder buscar a sacarla al 100, claro. Claro. En este caso, ándate a la casa que está en medio. Uh-huh. Para acordarme, creo que ahí te pasaban un ítem. Solo ahí. Pajarito banana. Ah, ya, sí, ese necesita la concha. Porque aquí también tienes como dentro del juego como misiones de allá, esa parte. ¿Nadando? Sí. ¿Arriba? Bajo del puente. Sí. Cruza y llega al tierra ahí. ¿Justo ahí? Sí. Ok. Este juego tiene como una meta búsqueda. Y que son de la búsqueda de estos pájaros banana. ¿Puedes volverlo a intentar? Sí, pero no sé cómo acostumbrarme con los controles de la Switch. Por eso, arriba, tal como estás viendo. Las mismas posiciones. No. ¿Puedo intentarlo las veces que sea necesario? Sí. Eso es lo bueno, no tienes como un límite. Pajarito banano rescatado. Ejercicios de memoria, vamos. De atención. Sí, vos sí tenés que prestar atención y reír recordando. Y ahora puedes ir al banderito. Sí. Uy, ya boteo. Yay. Yeah. Este juego tiene escondido varios secretos. Y ahí lanza a Dixie arriba. Buenardo. Ahí, agarra el barril. Ve hacia allá y dispara para que rebote. ¿Por arriba? Sí. Para que le rebote la. Sí. Y déjalo. Listo. Ah, les puedo tirar como billar. Sí, pero recuerda que también. Muere. Sí, así que lo disparan mal. Detalles importantes. ¿Debo pasar por abajito? Puedes pasar por arriba también, pero ahí están los peces payasos. ¿Qué hacen? ¿Dan pena? Sí. No, pero están los rojitos los que se mueven. Los verdes creo que ya están estáticos nomás.
¿Es hacia la izquierda? Izquierda. Creo que Gengar es el único animal que sale en los tres juegos. Es el favorito de Donkey Kong. Sí. Country. Y aquí la diferencia es que tú te transformas. Sí. Que los montas. Bueno, ¿puedo saltar acá? No. Bueno, sigamos por acá. Uy. ¿Debo seguir más? O... el bonus. Ah. Pensaba que podíamos hacer un poquito más. ¿Debo coleccionar 30 estrellas? Ok. ¿Puedo pincharlo o no debo tocarlo? No, no debes tocarlo, por arriba. Yeah. Sí, porque ese no se destruye, ese es que lo tocas. Oh. De ahí para el lado. Oh no. Sí, para eso no me vas a ocupar el hangar en esta escena. Uy. Sí, con cuidado. Oh, qué complicado. No, no nos quedamos en silencio. Es que te veo tan concentrada. Es que lo intento hacer bien. Por debajo, por debajo. Intento hacerlo bien. Sí, porque esa parte requiere que gires y... Y salte bien. Sí. ¿Lo vas a intentar tú? No, voy a ir a buscar a... ¿Al amigo? Al igual que Donkey Kong Country 2 en el 3, si juntas todas las monedas grandototas, ¿te sale también una escena escondida? Sí. Aquí tiene como tres finales. Tres, vaya. Oh. O sea, ahí donde necesita el... El vuelito. Sí, pero necesito controlar a Kiddy porque él puede realizar los saltos. Ah, pero... ¿Y cambiar de...? No, porque si los cambios tienes que jugar tú. Oh, buen punto. Entonces son tres posibles finales. Sí. Interesante. ¿Qué quieres hacer? ¿Cambiar? ¿Quieres cambiar de personaje? No. Ah. ¿Y hace cuánto fue que jugaste por última vez? Muchos años. ¿Y aún así te acuerdas de los detallines? Me acuerdo de los primeros niveles, después de ya de ahí se me ofusca. Qué refalado. ¿Al otro lado? Ay, creo que... No, no había nada. Sí, aquí me dio refalacia. No. Me doy cuenta. Es que lo entretenido de este nivel es que donde empieza a nevar... A todo refalarse también. Te empieza a afectar la visibilidad. Es bastante entretenido. Bueno, todo nos afecta por igual entonces. Sí. Ahí justamente está empezando a nevar. Sí, se va notando de a poco. Después se aplica tipo ventisca. Sí. Y hay escenas donde es muy difícil estarlo controlando. ¡Ahí arriba! ¡Bien! Saltar encima de... Sí, ahí tienes que saltar nomás. Ahí. No, no.
y... avanzando. Bueno. ¿Eh? ¡Corre! Ahí. Justo. Justito. Ahora intento ir más con cautela en comparación al 2. Ya que no. Empieza. Empezamos con todo lo complicado ya. Upa, 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 upa. Y el barril, tienes sí. que agarrarlo y lanzarlo por arriba. Ahí, eso. Ah, pero sí o sí, este es el mono que sí. tiene. Sí, siempre tienes que enfocarte. Ay, mentira, tengo que agarrar el vuelo. Recuerda que puedes girar. Presiona de nuevo el... Puedes girar y saltar. Girar, saltar. No, miedito. Ah. No, suelta. Ay. Esa manía de tener el dedo. Sí. Sí, por eso, aléjate un poco más del, del botón derecho. Ay, ay. Uy, bueno. Ya, ¿qué? Arriba hay un bonus. Arriba, ya sí. lo vi. Ah, todo suyo, caballero, el bonus. Aprovechar los rebotes. Ah. Oh, ¿pero se puede acceder de nuevo al bonus o no? Sí. Y justo caí al medio, así que ten cuidado. Aprovechamos de saludar a todos quienes se integran a la transmisión. Estamos transmitiendo en nuestro segmento Catando Juegos de Pavo.cl el último título que salió para Super Nintendo, llamado Donkey Kong Country 3. Sé que tiene apellido. Dixie's Double Trouble. Yes. O Dixie Kong's Double Trouble, creo que sería. Bueno, de todas maneras ahí pueden pinchar. Tenemos seleccionado el juego para que puedan también saber qué otros canales están transmitiendo. Pero aquí lo encontrarán en español chilensis, sí. chileno. Ya, baja. Recuerden que todos los martes y los jueves transmitimos desde Twitch a eso de las 9 de la noche. Sí. Pero como este título queríamos jugar los tres, ay, se me olvidan estas. ¿No me puedo tirar? No. Rayos. Y aquí controlas a Fantito. Yay, somos Fantito. Todos somos Fantito. ¿Me recuerda? Fafi creo que se llama. Ojalá. La particularidad de Fafi es que es como un Rambi. Justamente con la trompa puedes recolectar agua, puedes lanzar. Es uno de los personajes más versátiles dentro del juego. ¿Dónde estoy? Ah, Dor. Reboté mucho y... Pero también tiene ciertas debilidades. Lo primero que tiene ciertas debilidades. Si tú ves los ratones a plena luz, porque aquí está todo oscuro, uh-huh. Se arranca. Oh. ¿Por qué tanta particularidad de entregarme barriles? Para pasar por allá. Sí, porque si tú vas... Ah. Quedo impactatres. ¿Le da miedo a sí. los ratones? Ay, pensaba que era como me narraban la oscuridad. Era el... No, 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 tiene miedo a los ratones. Mm. Por eso solamente puede hacer. Puede pisarlo en la oscuridad. Ah, porque no los ve. Sí. En teoría. Claro, ahí justamente me mostrabas que puedo absorber. Agüita y elementos. Sí. Bueno, yo estaba aprovechando de dar el dato.
Todos los días, martes y jueves, hacemos Catando Juego aquí en Twitch de PauaCL. Saliendo posteriormente en YouTube los días miércoles y viernes. En esta oportunidad, como la saga Super Nintendo de Donkey Kong Country termina en el 3, aprovechamos de hacer la tercera entrega y jugarlo este sábado. Ouch. Porque a contar del próximo martes cambiamos de consola. Sí. Y eso es cortesía de Xbox Chile. Sí, porque estaremos jugando desde la Xbox One Series X. Que ahí lo estamos ocupando para reseñas justamente durante este mes. Estaremos probando algunos títulos que se encuentran disponibles en Gold. Si bien la consola ya salió al mercado, por nuestra parte aún hemos podido acceder a ella y está un poco complicado para hacerla ahora. Sí. Así que agradecemos que nos diera Xbox Chile la oportunidad de poder disfrutar de la consola, poder jugarlo con todos los títulos que tiene. Ay, que me asusto. Sí, no, tienes que ir desde ahí. Pues mantener el. Mantener presionado el botón. ¿Para saltar directo a la barrera? No. Ahí tú lo tienes que mantener para poder agarrar el barril que está ahí. Ah, pero desde el otro extremo. Sí. Ya. ¿Cómo absorber? Sí. Sí, por eso te decía que presionar el botón. Claro, me lo indicaste como dato, pero no razoné la secuencia de distancia. Porque está relativamente cerca al barril. Entonces, justamente sí. Se puede hacer eso. Es lento, sí, pero lo suficiente como para que puedas agarrarlo después. Oh, y se acercan nuestras gatas. Ustedes no lo saben, pero aquí en el Chibi Studio Casa Hogar Powerhouse, Power Studios, tenemos dos gatitas. Una que se llama Taiga, que ya tiene 4 añitos. Y otra que se llama Majo. Y tiene 3 meses. Va a cumplir 3 meses en la quincena de enero. Sí, la Majo es la más joven. La más jovial, la más de las gaturras. Sí. De las gatas gatusas. Ah, sí. Y la más curiosa. Pero nos costó que se acostumbrara a nosotros más que al lugar. Ella los primeros días pasaba escondida en rincones que a nosotros también nos dificultaba poder acceder a ella. Uy, está complicado la agarra ahí. No, sí, no se trata de eso, ¿no? Ah, ok. Será para ver si alcanzaba. Pero los posteriores días ya se acostumbró al hogar, se acostumbró a nosotros y ahora es quien se acerca a nosotros, quien duerme en nuestro regazo. La patúa. Sí, patúa total. Nosotros acostumbramos a Taiga que no durmiera con nosotros desde tan chiquita para que no se acostumbrara tanto. Pero como vivimos en un loft. En una sociedad. Claro. Está todo abierto, exceptando el baño. Por razones obvias. Así que la patúa llega y se acuesta nomás. Pero hasta el momento no ha sufrido ningún aplastamiento. Aplastación. Uy, tienes que correr y. Ah, es que igual lo ves. Sí, no, tengo que ir con el barril. Ouch. Pero bueno, cositas de gatos. Ya nosotros la adoptamos, al igual que a Taiga. Somos pro adopción siempre. Taiga tiene que estar con sus vacunas al día, pero eso fue hasta el año pasado. Ahora tiene que ir a revisión técnica. Sí, le toca ya a Majo también. Este periodo ir a hacerse los chequeos correspondientes. Sí, a Majo le tocan las siguientes vacunas porque también nos entregaron con servicio técnico al día. Sí. Pero como es guaguita. Guaguita.
Por suerte aún no nos han mandado grandes embarradas como morder los cables y esas cosas. Por lo mismo estamos súper atentos. Y aquí Swanky tiene, en vez de las preguntas que eran en el 2, aquí tienes como minijuegos. ¿Pero ese es el mismísimo Donkey? No, es Swanky Kong. Ah, un pariente. Se parecen bastante, te diré. No, Donkey está capturado. Donkey y Diddy están capturados, esa es la gracia. Esa es la historia. Sí, tal como en el 2 habían capturado a Donkey, en este caso capturaron a Donkey y a Diddy. Oh, vaya. Pensando ahí que el... de que están desaparecidos en realidad. Y tienen, lo están buscando. ¿Saben quién fue que los capturó? ¿Jugamos? No. No. Nos vamos. Sí. Y continuamos. Y aquí te enfrentas contra el jefe. ¿O no? Sí. ¿Debo tirarme? No. Aquí tienes que subirte. A ver, si te puedes. Ahí. Ah. Y lanzarles esas cositas. Subo. Sí. Y. Es más fácil, creo, agarrarlas con ella. Tiene que entrar el bichito a la boca del barril. Sí. Antes que nos bote. Sí, pero aquí ya había quedado muy encima. Sumi Masen. ¿Me toca? Sí. Oh, no. No. Por favor, no. No. Todo suyo. Vamos a hacer un intensivo de cómo agarrar los barriles. No me gusta. Ay, se tira el feroz chanchito. Sí. Ñam, 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 ñam. Nom, 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 nom. Me acostumbré mucho a jugar con Dixie y me siento muy manca con el gorilón bebé. El gorilón. Ya, ahora tenemos que ir arriba. Arriba, arriba, arriba. Uy. No. Uy. ¿No? No. Oh. ¿Debajo? Sí. Ahí. Continúa. ¿Ahí? Ahí. Yo quería hacer Wii. ¿No hay nada acá? No. Todo se basa en... en no tirar a Dixie. No, pensé que se podía agarrar ese barril. O sea, ahí tienes que girar. No, tienes que girar. Tengo que ocultarme de ese barril. Así. Ah, era para girar a un lado y girar al otro. Uh-huh. Para que no me llegue directo. Sí. Mmm. Porque tú puedes estar así o así. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que te llega o pasa a la cuerda? No, que al lado contrario del barril te protege. Para el lado donde está el barril no te protege. No, entiendo que el barril me sirve como barrera. Sí, eso. Pero estando tú sin la barrera del barril, da lo mismo en qué lado de la cuerda. Ah, ya, esa era mi duda. Ahí puedes lanzarlo. Uh-huh. Y puedes soltar también a Dixie presionando el mismo botón. Sin necesidad de estarla lanzando. Uy, 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 uy.
sube. Quédate ahí. Ya, ahora sube. Más adelante tienes que hacer lo mismo. Sí. Exactamente ahí. Espera. Vale. Date vuelta. Date vuelta. Me moví lentito, pero me di vuelta. Sí, pero tenés que darte vuelta más abajo. No, no tan encima. Ah, ya, ya, ya. Aparte es como bien angosta. No, doña Majo, no, no se instale ahí. Nuestro estudio corre peligro. Taiga sí. Quiere subir al refrigerador para mirarlo todo. Majo se cree DJ. La curiosidad atrajo a la Majo. No, no se peleen acá. Están jugando aquí. La ¡pero pinta... no se ve! Pinta tú, no, pinta tú. Y así están. Y ahora está curiosa. Está viendo. Ay, mientras no nos apague la Switch, todo bien. Sí. Uf. Uf. ¿No quieres ponerle pausa y moverla? Bueno, ya. Es que ahora está mirando la transmisión. Tenemos una espectadora, pero ella no cuenta. No se pelee. Y ahí. Vaya a jugar para allá, Ahí sí, perdonen la interrupción, chicos. Jalí. Ah, aquí va velocidad. Entonces son diferentes modalidades donde puedes proteger. Estáticos, fijos, o sea, lo mismo. Otros que van, tienes que ir con... Sí, ahí subí muy rápido. Espera. Ahora, sube rápido. Manteniendo presionado, sube rápido. ¿La I? Sí. ¿O rápido? No, manteniendo presionado la I. En este caso, el P. Un P de vaca. Si manteniendo presionado, puedes ir corriendo, subiendo más rápido. Vistiendo como campeón. Sí, igual que Mario. No sé sentido. Creo que muchos juegos se basaron así o solo algunos. Que se volvió como una norma. Ustedes no lo ven, pero ella vuelve a estar cerca de la Switch. Ya cuéntame sobre el botón de la I. Que se volvió que una norma que el botón secundario, en este caso la I, sea mismo botón mantenido para correr. Como un estándar se volvió. Ya. Yeah. Entonces se naturalizó esa opción. De que el mismo botón que, que realiza las acciones sea el ocupado para correr en este caso o moverte más rápido. Oye, ese monito es una arañita chiquitita, arañita de árbol. Sí. Las arañitas de árbol son más chiquitas. Sí. Mitch. Le banane. Ah, es solo ahí. Ah, no. Pero dentro de ese rango. Sí. Yeah. Ay, te deja el tiro ya al final. Sí. Ahora la moneda de acá, no me acuerdo dónde está. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Ya puedes subir? ¿A la cueva? Sí. ¿Sí? Ve a la cueva. Ok. Y aprovecha de guardar. Ya.
ahora hay dos pajaritos. Sí, porque se van juntando nuestros árboles, los va recolectando. Ah. ¿Solamente hay pajaritos banana amarillos? Sí. ¿Bajo, bajo? No, sube. Subo, subo. Ay, bajé mucho. ¿Vuelve a ingresar ahí? Ya. Pum. Sube. ¿Sí, a la izquierda? Sube a la izquierda. Y aquí tienes que ir. ¿Rápido? No te diré que rápido, pero sí tienes que correr. Así no. Ay, me vienen a ver los bichitos rojos. Te vienen a decir olitas. ¿Es contra el tiempo? Digamos que en este caso el tiempo es subjetivo. No, pero es para poder sacar la moneda de acá. Por lo menos en este nivel. ¿Tienes que subir? Siempre necesario. Ah, la inmunidad. Pensé que estabas con la inmunidad. No, aquí solamente ingresas, pero... La inmunidad no se queda activada. No. Uy, los bichitos ahí te están esperando ya. No, porque tienes que llegar a 1:15. Ah, ok, eso no lo sabía. Aquí tienes que ir eliminando de esa parte. Entonces así se abren las puertas. Y ahí sale un indicador de cuántas tienes que romper. ¿Debo agarrar la otra? No. Pueden hacer nuevas. Tenía que irme por acá, ¿cierto? Sí. Así no. Así. Más bueno. ¿Son cuatro? Creo que eran cuatro. Que vi como cuatro marquitas. Ah, no, son sí. Cinco. No, son cuatro. Debes subir al... Ah, no. No necesariamente. Ah, ¿quieres matar a la avispa roja? Eran 6. Y ahora tengo que ir arriba. ¿Y ahora puedes bajar por ahí o no necesariamente? Sí. Ah, pero está bloqueado. No, está con llave.
¿Tienes que cambiar de personaje? No. ¿Será el barril? No, en este caso creo que tenías que subir más para llegar a esa parte. Oh. ¿Y más arriba tienes que subir? Sí. Que había una forma ahí y la otra forma para allá. Sí, pero con Dixie no llega porque... Muy pesadito. Sí, solamente sirve para romper. Oh. Por eso, solamente sirve para romper. Tienes que hacerlo con Kitty para llegar ahí. Firmado, no daña. No. A los rojos no. A los verdes sí. Yay. Sí, salen ahí mismo. Entonces, es posible que estén cerradas, o todas por defecto están cerradas. No, están todas por defecto cerradas y cuando desbloqueas todos, creo que puedes tirarte. Oh. Pero lo sigue el mapa. Y me queda uno. Yep. Yay. Ahí justamente estaba. Claro. ¿Bajaste hasta el inicio? Sí. Oh, acuático. Oh, cajarito, ño. Cajarito mata cajaritos, ¿no? Ahí está, No, cajarito. Oye, el azul, ¿cuánto te da? 3 vidas. ¿Y el verde te da 2? Sí. Rojito 1. ¿Y hay otro color más o no? Ahí acepta ahí nomás. Test de las arañitas. ¿Enemigos arañas o tengo para utilizar a la arañita? Creo que puedes usar a la araña, pero son de estas. Creo que si las tocas no hacen nada. Me arriesgo. No, si no pasa nada. Ay, sí. Son parte de la escenografía. Sí, eso sí. Ah, sí, por todos lados veo que me dice tócame. Vuelo. El vuelo. Cuando el vuelo se hace verdadero. ¿Arriba no hay nada? No. No, es que chocarías igual con las ramas. Zumbido. Y al juntar estas monedas que son plateadas, ¿cuántas necesitas para que te den algo? Esas te sirven para poder comprar en más adelante. Ah, ya, ya. Desbloquear cosas. Sí. Lo que en el 2 era como que me dieran pistas. Claro. ¡Oh! El amigo favorito, el segundo. El 2.
Yo juraba que tiraba maní o cosas así. Pero ahora que le veo más detalle en el 3, le veo que tiene chips. Sí, por eso tira galletas. Pero son chips como rojitos, como chips de frambuesa. Es que tanto café, igual como más de lo mismo en la escena, too much. Sí. Un poquito más difícil porque son todo alrededor de esta abeja. Es como cuando jugáis al Snake y estáis como en las últimas ya. Ahora es que igual te dan tiempo. Sí, hay algunos que se pasan con la velocidad del tiempo, te salen como 30 segundos, pero avanzan absurdamente rápido. Las últimas escenas son las más brígidas en cuanto al tiempo. ¿Porque avanzan rápido? Sí. Oh, del terror. Si no me equivoco, abajo está la... ¿La monedota? Sí. ¿Hay otro bonus ahí? Bueno, No, ah, sí, no, el mismo. Ya. es el mismo. El mismo. Era donde había partido, entonces sí. Que estaba el camino que podía seguir por allá o podía seguir por acá. Ah, tenías dos vías. Sí. Interesante. Claro, pero esta vía solamente estaba disponible si es que jugabas Oh, buena. con Swanky. Ah, ya, entonces si no, no, no se veía, no estaba Sí. visible. No. Ese va también saltando. Ah, ya, son todos rectos, parece. Ese no. Uy. Uf. Igual un buen momento para Sí. grabar. ¿Hay algo por ahí? Como en las cortezas, más que en las ramitas. Creo que aquí podías tirar a Dixie, Ajá. o sea, a Swanky y o sea, a Kiddy. ¿Ya? Y con eso llegabas arriba. No me acuerdo qué había arriba. Allá veo una bombita. Un tenetse, un tenetse. Ay, que me asustas tú. Vi una vida. Sí, pero ahí tienes que llegar justamente tirando. Claro, y para eso necesitas estar con el otro personaje. Ñe. Tenías que agarrar el barril. No necesariamente. No necesariamente. Uy, vuela alto. Estrellitas. Y con eso ya llegamos. Ay, la Q estaba escondidita. Sí, estaba Justo en el escondida más arriba. centro. Estaba en el centro. Estaba más arriba donde tenías que tirar a los monitos. Mm.
Ah, sí, aquí logrando el 1.15 desbloquea acá el tema. Sí, esa prefiero más hacerla. Ay, me gustan que salían dos monitos y salía un cocodrilo de cuatro patas. Estoy siguiendo. ¿A dónde me voy? ¿Baja? ¿Bajo? No, sí. Dale ahí. No, al donde está la banderita. Sí, ahí. ¿Debo correr? Ah, no. Creo que sí. ¿En serio? Pero más adelante. ¿Baja? ¡Uy! La acabo de ver. Sí, aquí hay piroñas. Ay, tiene que tomar agüita, sí. Para que tire chorrito. Tiene que soltar en el barril. Aquí justamente con el L tú recolectas y con el R lanzas. Pium, pium. Muy alto. Ahí. Es como un pavo real. ¿Lo que flota? No. Un pajarito silvestre nomás. Uy. Oye, bien rapidito. Sí. O sea, tenés que tener buen reflejo. Quedan 25 días. Entonces, yo debo. Arriba lanza. Salta. Ahí. Ahora tú debes girar y saltar. Practica ahí más atrás. Más atrás. Más atrás. No, más atrás. ¿Mucho más? Sí, salta. Ahí. Suéltame. Ya. Practica. Gira, salta. Sí, ya. Ahí mismo, cuando tú estés cayendo, gira y salta. Gira, salta. Pues eso mismo, practica. Gira. No, al revés. Gira y después salta. Gira. Me es extraño el comando. Pero así es lo mismo que hacías con Dixie. Pero siento muy ñurdo el grandulón. Ah, pero para que sí, ya está. Tienes que tirar. Oh. Eso igual lo podéis pisar. Ay, qué bueno, casi todas las escenas con el elefantito. ¡Ay! Primera vez que no te sale la piraña. Qué
lata que no te la podés echar con el barril. Ay, pero lo hubierais matado con el chum chum. Sí, no. No había visto que me quedaban chorritos. Ahí baja y tira, empieza a disparar. Hacia arriba y con el R. El R es ese botón. Dale. Ahí abajo tiene el indicador de cuántas te quedan. Sí, estoy viendo con cuál tomar. Con el otro, con el L en este caso. Ahí. Puedes mantener presionado para correr. Pero aquí no hay nada. No, ahí baja nomás. Ahí tienes que... ¿Ves más adelante? Ya. Ah, tengo que saltar arriba de ellos. Tienes que saltar arriba de ellos y tratar de caer. Tienes que hacerlo corriendo, manteniendo. ¿Lo mantienes? Sí, pero no tan ahí. Ahí. Lo mantienes ahora y saltas. Ya, devuélvete. 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 No. Ya. Filo, 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 filo. No, si sí, ya no. No pudiste. No, trata de dispararlo hacia arriba. Disparando hacia arriba, lo sueltas más ahí. Así mismo, no, pero trata de no devolverte. Ya, ahora sí. Salta. ¡Ah, salta! Lo intenté. Sí. Más de una vez. Sí, no te preocupes, sí, estas ya son. Tienen que, ya uno de conocimiento lo recuerda. Que justamente son como mecánicas que uno adquiere con el tiempo. Ya. Yeah. La costumbre por, de... Sí, por eso es que las tengo tan presentes. Uh-huh. Ay, te tírate. Sí. Tírate a los bichitos que te salen dos. Ah. Tírala. Es impactante, tres mil bichos sí. Y de... ¡Ah! Sí, que ahí lamentablemente no tienes que estar con el chorrito. Pero avanza nomás. Avanza nomás. ¿Intento? No, dale nomás, porque... Ah, dale. Pero es que el otro ya lo maté, por eso. ¡Oh! Bien. El vuelo. El vuelo justo. No, pero... Dale no, tú. Son 10. Ya. Ahí baja, salta, salta al otro lado y salta. Eso. Miedito.com/ Ya se sacó, así que no hay problema. No, pero no los tiré tan allá. Quiero llegar. No, ahí. Ahí. Ah. No, no saltes. No saltes, tíralo para arriba, ¿no? Ah, ok. Queda un poquito lejos. Rayos. Devuélvete. De nuevo que hay lo mismo. Pero sí se puede hacer rapidito. El tema es que soy manca. No alcanzo a llegar al barrio. La manquez del control. Ya, pero es igual, ya se acabaron los bonos. Así que va, tu turno. Gracias. Salta. Kong. Kong que jugai. Ki. Vamos a aplicar agua de ojo. Y llevamos una hora y algo de avances. Pero no alcanzo ni a...
Me iba a servir agüita. Toma agüita. Brindis. Eso. Ya se sed igual. Iñore. Señor, lo bueno es que no hizo tanto calor hoy día. No. Pero se vienen días horribles de calor. Por estos lares. Uy, uy. Ya, te dejo el control para que puedas seguir. Uy. Ok, deja de hidratarme. Agüita de ovo. Sí. Ah, ¿puedo matarme? No. Sí, sí, pero saltando hacia el barril. Buena. Ahí, y espera a disparar arriba. Disparando hacia arriba. Mantén arriba y dispara. Ahí, eso. Recolecta. Y ahora continúa. Pero voy a ir corriendo. Ya. Acá. Recolecta. Pero más atrás, más atrás, más atrás, más atrás. Y ahora dispara hacia arriba. Y ahora salta. La guié. Dispara ahí. No, pero ya, ya filo. ¿Filo? Sí, ahí, baja. Salta nomás, salta, salta, salta. Iba a ser nervioso. Ay, buena. Pium, pium, pium. Pium. Agüita, agüita, agüita. Ah, aguanta la verme. Ay, quedaba nada. Ñe. Ñe. Casi la masa es completa. Ufa. Ya, y ahora toca el jefe. ¿Dónde? Arriba en el árbol. ¿El arbolito que dice wow? Sí. Oh. Tienes que agarrar el barril de arriba y tienes que... te puedes subir arriba de él. Ya, y ahora baja. No, tenías que bajar. Ah, se lanza no en sus patas, sino que en el centro. Sí. Ah. Mm. Sí, por eso tenías que bajar y dispararle hacia arriba. ¿Y ahora? Ajá. ¿Cuántos son? ¿Tres? Creo que son tres. Ah, rebotan hacia abajo, pero nos siguen rebotando. No. Tengo que rebotar una vez. Pum. No, son cuatro. Oh. Tres, cuatro, cinco. Uy. Uf. Ah. Pium. Ah. Oh. Aceleremos. Sí. ¡Ah! Toqué con todo y las patas. Ucha. La manquesa se presente. ¿Cómo te expliqué? Ahí, ve, agarra el barril, baja. Y ahí dispara hacia arriba. Sin saltar. Debe saltar el barril, no tú. Sí. Es como... Claro, en este caso con Dixie es más fácil. Sí. Confirmo. Me siento muy torpe con el... grandototote. Ya, entonces te voy a cambiar. No. Momentos de alta tensión. Ay. Ay, la pata. Uy. No. La pata. Uy. Si te toca, te convierte en araña. Sí. Ah, tan gana. Ah, tan gana.
Ahora, yo tengo parche. ¿Y por qué un parche? ¿Como parche de la herida? ¿Cototo? Es un cototo. Ya, ahora ve hacia arriba, la... No, ve a la izquierda. ¿Abajo? ¿Ve hacia la izquierda? Izquierda. ¿Ahí? ¿Ahí mismo? Sí. Ok. Sí. Gatito. Dijo gatito. Ya baja. Bajo. Para que no pueda. Toma de nuevo ahí. Sí, pon. Y ahora ve explorar. De nuevo al. Ve al. ¿Al funky? Sí. Ay, pero yo quiero. Ve por. Ve. Te conviene. Pero uy. Quería navegar. Ok. Ya, ahora sí. Sí, sigue con el hielo. ¿Qué? Le dimos nuestro parchecito. Y ahora sí. ¿Cuál? Ese mismo, el que sale ahora. ¿Y nos hace un barquito más OP? Sí, es que ahora ya puede saltar las piedras. Y puedo navegar por todo el lugar. Uush. Ya, ve arriba. Uy. A esa islita, sí. Espérate, te rápido. Push. Pajarito banana, son muy tiernitos. Y ahora baja, ¿no? Puedo rebar, rebar. Wash, wash. Oh, no puedo, tengo que enchularlo más para sí. Subir ahí. Uy. Ah, mucho tiempo por todos lados. Wow. Oh, me escondí. Uy. Ahí sí, espérate. Uy. Hay partes donde no puedo entrar. Wash. Son parte como de escenografía, mapa principal nomás, no de. Wash. Uy. Eso lo vas a ver después. Ah, bueno. ¿Me puedo meter al fondo? ¿Ahí al medio? Puedes hacer algo. Pero no me acuerdo cómo era el truco ahí. Dale una vuelta a la redonda a las piedras. Redonda. Manca. Vamos. Lo intento. No. Era al sentido del reloj. Sentido del reloj. Sí. Sentido del reloj. Creo que eran dos vueltas, tres vueltas, no me acuerdo cómo era el truco. Intentémoslo, estoy entretenida. Uy. Me estreso. Choco mucho. Sí, no me acuerdo. Creo que era como 8 vueltas. No, pero filo, vea dónde está la banderín con la K. ¿Con la K? Sí. Ok, ya. Espérate. ¿Acá? Sí. Hay dos. Sí. ¿Entro por el lado? Sí. Ahí mismo. ¡Oh! Sí, dentro acá hay varios secretos en cada uno de los minimapas. Ah, son bien. Más chiquiturris. Sí. Aquí tenemos musiquita industrial. Sí. Oh. No son amigables a... No. Bola. Son del... ¿Lava? Sí. Son parte de la escenografía, no se pueden matar. Pensé que se podía no. matar.
Ah, pero las bolas van hacia adelante y después se desvanecen. Sí. Ah, entonces hay un momento donde sí puedes pasar y la bola está como adelante de la escenografía, así. Sí. Y mi. Eso me recuerda cuando te enfrentas con Bowser en Yoshi Island. Está como atrás, hacia atrás. Efectos de profundidad. Sí. Super Nintendo no jugaba mucho con eso, ¿sí? Sí. Pero cuando ya cerró su ciclo, es como que ya tenían dominio del chipset. Entonces por eso podían aprovecharlo. ¿Había algo por ahí? No, era para acordarme si que había algo. Había algo escondido ahí. Opa. Ah, por eso es tan importante andar planeando mientras se baja. O al menos con Dixie sí, con Kitty tenías que dar giro y salto. Es que como hay muchas fosas de lava. ¡Eh, arañita! ¡Sí! Aguante la arañita. El más hondero. Sí. Siempre. Ah, conserva las zapatillas del mismo color. No me acuerdo si era el mismo color que tenía para... El mismo. Ah, pero no quería intentarlo pasar con la arañita. No, pues si ya... ¿Pero al otro lado lo veréis? No. ¿No vale la pena? No. Creo que sí, pero... Bueno, ya... ya no fui. ¿Ya guardaste? ¿O no te sale para guardar? Sí, no, sí, hasta el checkpoint. Oh. Está más atrás. Uy, ahí te tira como de atrás. Ahí me acuerdo que había algo, pero tienes que hacerlo con Kitty. Ni. Pone niñi. ¿Y al otro lado? Eso después. Ah, se lanzan casi a la par. De dos. Uno. Centro, medio, centro. Sí, cada uno tiene patrón distinto. Sí. Costados, centro. Dos. Un, dos, tres. ¿Arriba? No, parece que era parte de la escenografía, ¿no? Es la doña. Muchas de cartas. Otoño cartas. La doña Otoños. ¡Oh! Me parece familiar. Me confunde ese bigote muy particular. Sí. Siento que el mono se... Es muy guagualón, te diré. No se sabe dentro de como la historia del 3 cuántos años o meses tiene. No. No. Solo se sabe que es bebé. Sí. Grande. De grande. Creo que hay una guía donde explican todo, pero. Ok. Baja. Ay. Sí, podía bajar. Ahí saltar y meterla. Es bacán esta escena. Oh. Para mí es primera vez que la juego. Similar a lo que es el carrito en. Sí, similar.
Creo que es más bacán el trineo. Ah, te toca. Uy. No me acordaba la pataleta que hacía. Y es que como estamos jugando colaborativo, no veo las pataletas de él. Es que tú continúas avanzando. Lo ideal es aprovechar justamente rebotes y el riel de arriba. Sí. No debo chocar en eso. Oh, no. Ok, pensé que era parte de, pero se veía como un poquito más resaltante que el fondo. Niñi. El niñi. Ah, eso es de las paredes con bajar. Ah. Ah, no, está pegado aquí un rato. Sí. Yo no me acuerdo nada de esta escena, así que va a ser, para mí va a ser eterno. Lo que no caché era cómo botabas. ¿Cómo te...? Ah, presionando abajo. ¿La flecha? Sí. Ah. Ahí. Eso quería saber. ¿Son como chinitas? Sí. Guay. Es harta precisión. Sí. A pesar de ser simple. No, sí, ya empieza a ser un poco más difícil los niveles. Los bonuses. Buena. Pensé que le iba a pasar de largo. Y yo también. Buena, buena. Uy. Ahí te caes. Ah, no. Pero puede que en alguna te salga. Sí, tienes que tener cuidado con el salto que hagas. Ay, qué horror, cada vez más rápido. Ay, hay rebotes ahí. Ah. Uy. Oh, nervios de acero. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Oye, que está súper rápido! ¡Salta! ¡Salta! Ya con eso llegabas. Sí, mi reacción fue más lenta. Tenía que apretar un pelito. ¡Un pelito! El amigo. Juntitos. ¿Ahí podía rebotar? ¿O no conviene? No, no conviene. Ah, para que no te vayas tan rápido. Al final es eso. ¿No? Ah, igual acelera, es independiente ya. Pensaba que con estos rebotes como que te agilizabas. No. Hey. Creo que abajo hay un bonus. Oh. No. Ah, por eso no tenía que... Al otro lado. Otro lado. Ahí. No, pero agarra el barril. Uh-huh. Ve al otro lado. Uh-huh. Y dispara. Ah, porque moneda. Sí, ahí. Y eso. Ay, piden mucho. Con el barril. ¡Yeah! ¡Yay! El primero azulito. Ay. Sí, faltó un bonus que estaba escondido abajo. Ay, oh, ¿y tenéis que subir a ese? Sí, pero después. Ah. Ah, chuta. No. Estos son rapiditos. El terror. Aquí me vuelvo manca. ¡No! Vamos. Lo veo. Recuerda que puedes girar. Ay, no. ¡Ah, no! Sí, justamente necesitaba hacer barril para pasar ahí, pero. Filo. Ay, no veo. Puta. Sí.
sé si lo viste. Uy, uy, uy. Quería, es que ya venía hacia mí. Pensé que iba a poder alcanzar a saltarlo encima, pero lo tengo muy encima. Ñe. El Ñeñe. El Ñeñe. Pato, yo sé que puedes avanzar más rápido, ¿por qué no lo haces? Todo para mantener la tensión. ¡No! ¡Vamos, vamos! Esa es maldad pura. ¡No! ¡Sí! ¡No! Pataleo igual, pero no lo ven. Que igual con Dixie complica un poco hacer el giro. Prefiero más hacerlo con Kiddy que con Dixie. Ñe. Ay, pero yo ya la siento mucho más liviana como para hacer movimientos. Pero bueno. La hipotenusa. Pero justo ahí me estáis. Sube, sube, sube. No, aquí trabajo abajo. Ay. La flutlación, señor, la flutlación. Ya, bueno, lo voy a hacer. Lento, para que aprenda. Ay. Vamos, vamos. ¿Quién dura más? ¿Qué? Listo. ¿Qué? Sí. Pero. Vamos, vamos, gira. Sube, ahí, gira. Recuerda de mantener presionado. Siempre tienes que mantener presionado. ¡No, pataleta! Tienes que ir moviéndote rápido. No. Con un control más grande. Estoy muy chiquito. ¿Qué? Ya. ¿Mala onda? No, ¿cómo? Sí, po. Ahí gira. La O. Ahí. No. Ay, es con sierra. No le sé. Sí. ¿En serio? Sí. Tienes que moverte rápido. No. Ay, no lo voy a poder sacar. Corre, corre, corre. Ahí estoy. No. No veo. Pero no sube tan rápido. ¡Ponga tiotata! Y aún no fue su checkpoint. ¡Ay! Futo finche. Futo. ¿Quieres tirar el mono o es muy pesado? Muy pesado. Oh. Oh. Voy a haberme tirado para haberlo pasado con Kiddy. Aguante nomás, aguante. Llega la escena bonus, yo sé que puede. Me voy a matar. Estaba en el centro. Yo me iba por el otro lado. ¿Bonus? Entre el inicio y el fin. No, estaba antes. No, es que yo me refiero a que me había ido, no había alcanzado más arriba. ¿Había alcanzado el bonus antes? Sí, hasta el bonus. Ay,
¡Ay, no! Vamos, te toca. Vamos, corre. Yo, uy. Te desconozco. Me maté. Uy. Uy, me voy a matar. Uy. Bueno, aquí está con checkpoint. Pero no. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Cabezazo, cabezazo, ¿no? La sufridación. ¿Y ahí me maté? Uy. Uy. Para ahí estoy yo. Vamos, sube, 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 sube. A mi nube, nube, luz. Su, 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 sube. Su, 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 sube. Ahí, ahí. Tira. ¡Ah! ¿Te dejé en altura? No. No. Uy. Uy, era más rápido. No le seguí. Ay, el bono estaba ahí. Sí, tenía que haber tirado el barril. ¡No! ¡Mentira! ¡Hay barriles ahora! ¡No! ¿Qué? ¡Ah, inmunidad! ¡Uy, qué miedo! ¡No! ¡Ay, se queda trabado ahí! ¡Por eso va! Sí. ¡Pero por qué no te sigue! Bueno, por algo estaban los barriles. Arriba, para grabar. Muy sufrido todo de ahí. Y que no se ve lento, o sea, no se ve tan rápido. Pero la maniobra de control me mata. Los cajaritos bananas lo solucionan todo. Sí. Tomo. ¿Dónde? ¿Hacia dónde? La K, ¿dónde está la K? Ya, pues para allá, Ahí. Ahí. Bazucas. Ay, no puede ser. Después que estuvo molestando por casi media hora. Sí, ahora le bajó el. Por el frío. Ahí, rebote. Rebote. ¿Te toca? ¿O me sale a mí de nuevo? No, me toca a mí. ¿El rebote para ahí o...? Rebote, subida. Uy. Ah, pero podía estar arriba del... Ah. Pensaba que no podías tocar al mono. Uy. No lo puedes tocar. Pero sí su arma. Sí. La pachuca. Oye, sí, es patria. Tienes que ocupar los rebotes porque es la única manera para avanzar. ¡Oh, había arañita! ¡Mentira! ¿Dónde? 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 Creo que había un bonus. No, tienes que... No. Ahí. Sube. Y me mato. Para que continúe esto. Me parece una buena táctica. Sí, tengo que acordarme dónde estaba el... la araña. Y justo disparo ahí. Te toca. Vamos, hace los rebotes. No. Hace los rebotes. Uy. Me va a matar. Uy. Voy a hacer saltar encima y esperar al siguiente. Ahí, al siguiente. Y guau. Y me caigo y hago pataleta. Me gusta. Ella es chiquitito. Es sí. Como una lagartija. ¿O es parte de los cocodrilos? Es parte de los cocodrilos. Chiquito y rojito. Ay, ¿en dónde estará la arañita? Aquí con la duda. ¡Ah!
no le sé. Tienes que pasarlo rebotando. Ahí, al siguiente, al siguiente. Siempre hacia adelante. Retrocedí un poquito. El buen día es mío, ya. Ya. Igual tienes que apretarla ahí cuando saltas. No. Puedes mantenerla, mantenerla presionada nomás. Ay, que con la eterna duda. Se vi arañita. ¿Dónde está la arañita? Ah, ahí está. Sí. Sí, arañita. ¿Con cuál más? Con el... la serpiente también era entretenido rebotar. Pium, 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 pium. Justo. Tienes que subir, avanzar hacia adelante. Cortito. Acá en justo lado. Lado. Oh. Guarda. Sí, por eso voy a guardar y después continúo. Ya. Yeah. Hay algo en el medio. ¿O es por donde avanzaste? Este es el bicho. ¿Cómo? Ah, tienes que esperar a que le llegue la... Ah, no, no pasa. ¿En serio? No, porque tengo que transformar sus barriles en metales. Oh, oh, es medio spoiler. La S de spoiler. Sí, oh, guay, no sabía. Oh, se cambió a barril de madera. Ay, y es con tiempo la tontera. No. ¿O lo pasaste a llevar nomás? Lo vas a llevar. Guay, bacán. Pucha, que bacán la araña. Dentro de todos los personajes sé que son varios, pero no me gusta este tema de avanzar más pacíficamente con las telarañas. Ay, ah, ¿tenías que cambiar la barril? ¿Está al revés? Sí. No, no. Adiós, ¡no! Vaquero. ¡No! Qué bueno que está muerta. Uy. Uy, 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 uy. Ay, da dos más encima para tú. Ah, por lo menos aún no necesitas al amigo. Tienes que avanzar por el lado. Oh, oye, ahí no. No, ninguna ayuda. No. Nada de cordel para moverte por ahí, nada.
La sufridación, te diré. ¡Oh! ¡Oh! Te toca. ¡Ah! ¿En serio tengo que intentar? Ahora. 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 ¿Dónde? ¡No! Un pelito después. Perdimos la araña. ¡No! Pero... tú la mataste. No era de rincón. Era tigre. Arañita otra vez. No, no se mate. Uy. Todo para rescatar al amigo. Ay. Ay. La chenna, hay que tener cuidado con la chenna. Uy. No, otra vez no. Mira, todo para la moneda. Para la moneda, es la moneda. Moneda. Papi, dame moneda. Uy. La corridación. No tan rápido para chocar. Qué lata que no te los podés echar. Ahí sí. Un poquito después. Fue igual que antes. ¿Qué está pasando? Oh. No me rendiré. Es el bonus. Sí. ¿Ya sacaste la moneda? Si tú lo deseas, puedes volar. Solo tienes que confiar en Dixie. ¿Y seguir? Sí. ¿Puedes contar con ella? Te doy todo. ¡Vamos! ¡Nada imposible! Yeah. ¡Uy! Monedita escondida. ¡Ah! ¿Para qué lado? ¿Para la derecha? Sí, para la derecha. ¡No! Bueno, ya, pero ya no tengo que hacer el bonus. ¡No! Ni la moneda tampoco. ¡Yay! Arañita extra. ¿Recuerdas cómo se llama esta arañita? Swanky, creo que se llama. Swanky araña. O Sneaky, no, Sneaky parece por el... Sneaky. Sí, por los sneakers. Te toca. Y avanza, sube. Tú lo puedes disparar hacia arriba. Ahí. Así mismo, pero más cerca. Tú lo puedes presionar el tiro. También. Ok. Uh-huh. No. Tú presionas una vez para disparar y la segunda vez para matarlo. Ahí. No, pero. Bueno.
Vamos, wash, me atajo. Uy. Presiona una vez. Una. Dos veces. Ahí, y de nuevo. Ahí. Eso. Hola. Ya, y ahora. No, no, no te quiero perder. No. Pero la moneda, 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 la moneda. ¿No puedo agacharme? No. ¿Ni subir? No. ¿Puedo saltar? Sí. ¿Y tanto? Sí. ¡Oh! ¡Yay! Ah, moneda. ¡Yay! ¡Ush! Salta. ¿Hacia dónde? ¿Izquierda? ¿Derecha? No, tienes que saltar y seguir la cuerda hacia allá. ¡Puah! Y morir. Pero era avanzar a la derecha. Sí. No. ¿Pero por qué es como mi táctica? ¿Qué táctica? El planito. Insisto, el grandote es muy pesado. Uy. No, es igual, se mueve rápido. Me siento muy manquewi. Esa es otra cosa. Manquewi. Mancurri. Salta, salta, salta. Eso era todo. No, no puedo. Vamos, equipo azul. Vamos, dos banderines. Ay, no. Ay. Ah, y este es el que tenía poca gravedad. Oh, por el gas. Sí. ¿No se asfixian los monitos? No. ¿Es práctico jugar con sin tanta gravedad? No, es súper lento. ¿Es más estresante? Sí. Pero igual entretenía la escena. No. Uy. Uy. Siento que todo va en cámara lenta. Lento. Uy. Oh, son tres. Oh. ¡Oh, el bonus! ¡No! Tenéis que pegar el feroz salto. Oh, no se pueden lanzar tampoco. ¿Y si grabáis primero? Ahí, po. Si se puede lanzar. Sí, pero es muy pesado. Ay. Tiene que ser con Ki lanzando. Ñe. Oh. Oh, oh. Con Son Ki. Ay, ¿es una versión moradita? Sí, porque no dispara. ¿Ah, solo vuela? Sí. Oh. ¿La versión shiny? La versión a cuenta. Ay, va a ser tan estrellita. Vamos, vamos. Sí,
Había tiempo. De banana, banana, banana. Wash, por si acaso. Uy, extremo. Usted tenía particularidad que podía agarrar los barriles. Ay, qué bacán. Toma. No se rec... Ay, no. Chua. Tienen que bajar. No conviene malgastarlo. Por eso lo... Hay un TNT allá. Por eso. El segundo bonus. Yeah, y ahora sí, la versión normal. Guay. Que mande galletita. Son ricas las galletitas con chips. Oye, hace tiempo que no hacemos galletitas con chips. ¿Podríamos? Sí. Ahora que tenemos los Super Bowls, podemos hacerlo todo. Inclusive pasar el donkey. Claro. Y que Snows encontró la super oferta de Chopodomil Balls. De estos metálicos bacancitos. Grandes, chicos, con colador. Entonces, escucha, como que teníamos todo bien en el hogar. Nos faltaban balls para batir. Así que ya. Ya está. Ya está. Ahí que va. Ya se están bautizando de a poco ya. Hoy nosotros dimos el dato en la semana y nos lo perdimos. Del stream en vivo donde estaba participando Pokerus. Oh, sí. Creo que empezaba a las 3. Sí, empezaba. Muchas. Estábamos viendo otros temas, se nos pasó volando. Espero que haya estado súper entrete, porque it's free y era por Twitch. Sí. Ojalá haya una retransmisión. O lo suban el respaldo. Ah, necesitaba yo un barril. No, ahí te lo dan. ¿Sí? Sí. ¿Eh? Y ahí lo puedes lanzar. ¡No! ¿Por qué me mata el pájaro así? No puedo. No. Tienes que irte por el otro lado. ¿En serio? Sí. ¿Hay otro lado? Sí. ¡No! ¡No! ¡Ay, no! Pataletas. Uh-huh. Bueno, datos musicales obviamente los vamos a estar dando con antelación en Do Re Beat y también vamos a estar haciendo mucha más difusión en Paua, porque son datitos interesantes, sobre todo si es nacional. Bueno, ¿por qué hay un TNT ahí arriba? Porque con este sacas el de abajo. ¿Cuál? Ahí abajo para el bonus. Aprovecho de pasar el dato ya que estaba hablando de Re Beat. Recuerden que este próximo lunes 11 de enero a las 8 y media de la noche, hora Chile, en Twitch se viene el primer capítulo oficial. El anterior era un piloto para estar probando algunas cosillas de la segunda temporada de Re Beat. Va a estar Snow, va a estar Max, va a estar Metaru y el super DLC Tenecan, que no estará acompañando en esta oportunidad. ¿Te deshiciste de él? Sí. Ah.
Tengo entendido que van a tocar algunos temas, pero no sé si los puedo filtrar. Tú me dirás. No, ¿qué tema vamos a...? No sé. Ah, entonces no puedo yo filtrar nada. No. Ok, todo sorpresa. Yo, chicos, les recomiendo que se den una vueltecita este próximo lunes 11 de enero, con tal de las 8 y media de la noche, hora Chile. Donde podrán escuchar a los chicos en esta... Ahora sí, estreno a través de Twitch de Dorre Beats. ¡Yay! Ahí sí. Meso mismo. La gracia de Dorre Beats es que los chicos se ven. Hay webcams. Así que van a poderlos conocer si es que aún no han escuchado la primera temporada. Pueden darse una vueltecita por el fanpage de Dorre Beats o en Radio Pagua, Facebook. Está disponible toda la primera temporada, también en Spotify, por si solamente los ubicaban por voz. O si no tienen tiempito para verlos, pueden escucharlos también. Entonces van a poder conocer presencialmente, digitalmente mejor dicho, a Metaru, a Snow, a Tenekan y por supuesto a Snow. Me mencionaste dos veces. ¿Snow? Sí. ¿Qué me faltó? El Tenekan, Max, Snow y Metaru. ¿Qué vale por dos? Porque tendremos contenido en donde aparecemos, tenemos contenido donde no aparecemos. En Dorre Beats sí aparecemos. Sí. En Cartas y Dragones, que se viene pronto, por lo general sí aparecemos. Pero ahora en versión pandemia. ¿Esta es la última? Sí. Oh. Ya. Por lo menos de acá. Sí. Nos van a estar viendo cada uno desde nuestros respectivos hogares. ¿Qué es eso? ¿Es un bicho, un cyborg bicho? ¿Qué debo hacer? No. ¿Qué debo hacer? Tratar de que no te toque las llamas. Ah, ya. Y aparte de eso, ¿me va a mandar algo? ¿Me va a dar un regalito? Ouch, no, me va a dar un abracito. ¿Hay que saltar arriba de las cuchillas? Sí. Ah, ok. Que para mí esto es total desconocimiento, no, yo no he llegado acá. Bueno, es tu turno. Vaya, sé que debo ir a las llamas. Huir. ¿Qué? ¿Hay diálogo? Sí, había diálogo. Oh, rayos. No huyas allá. Espera a que vuelva al centro. Ahora sí. Salta. Tiene que saltar dos veces. Salta. Pero me pega. Salta. Salta. Salte, para ti. Chapito. ¿Sabes cuántos toquecitos son? Son cuatro. ¿Para también? Wash. Saca el casco, pero ahí tú golpeas directo a la cabeza. Sí, tienes que golpear directo a la cabeza. Como siempre, chicos, agradecemos su compañía. Ah, por eso apretaba botones y... ¡No! Es que es la suicidación, tú sabes. Sí, así de simple.
muero. Así de simple. Recuerden que tenemos los días lunes, bien digo, a las 8:30 de la noche aquí en Twitch. Y Catando Juegos todos los martes y jueves, esos son los horarios días oficiales, a contar de las 9 de la noche Chile. En esta oportunidad, como estamos jugando Donkey Kong Country para Super Nintendo, y son tres, queríamos terminar esta semana de Donkey Kong jugando hoy día sábado el Donkey Kong 3. Uh-huh. Así es. Ahí, ahora. Estoy muy lejos. Pueden vernos a través de YouTube al día siguiente, es decir, el día miércoles y el día viernes. No vale, oh. Tiene que ser más rápido. Sí. Ya va. Compito. Ahora, ahí. Yeah. Ah, casi. Salta. En el caso de Torre Beats, va a estar el capítulo disponible en YouTube los días martes. Ouch. Y durante el resto de la semana en Spotify. Ñe. Ñe. Vamos. Ahora. Espera. Convito. Ahora. Trata de no pegarte al enemigo antes del segundo salto. Ahora, ahí. Ahí. Ajá. No. Había aguantado. Sí, habías aguantado bien. Me acerqué, parece. Tenía que no estar. Como ya saben, tenemos planes de regresar también con Cartas y Dragones, que vemos contenido de juegos de mesa, pero eso va a ser un poquitito más adelante. Por ahora estamos haciendo los malabares correspondientes para tener dos programas a la semana. Y sobreviviendo a ellos. Más adelante ya estaríamos con tres. Y cuando sobrevivamos al tercero, tendríamos los que serían de manera quincenal o una vez al mes. Que... dentro de lo que igual estamos informando en Catando Juegos, puede ser PowerCast, haciendo un restream de alguno de los próximos eventos que se vienen. Mayoritariamente estaríamos retransmitiendo lo que serían eventos de videojuegos. Uh-huh. Porque nosotros solemos ver eventos de tecnología, pero para ponerle contenido al portal directo. Sí. ¡Ouch! ¡Rayo láser! ¡El rayo láser! ¡Ay, qué duro, ¿no? Se viene un segundo rayo láser. Dentro del otro contenido quincenal o a nivel mensual. Oh, ¿en serio? Justo para el final. Sí. Mala onda. El toque final lo das tú. Salta. No, espera, a la última no. Ahora. Que sería Ñoñerancia Cero. Ahí tendríamos ya más entrevistas y... si no, el mismo panel de quienes participan en Pago Moto CL tocando un tema en particular. Pero ese tema particular duraría todo el programa. Tantos proyectos. Y todo un año por delante. Así que... del dicho al hecho, un solo estrecho. Algo así era el dicho.
Del dicho al hecho, un largo trecho. ¿Largo trecho? ¿No uno solo? Pero de a poco, por lo menos a nivel de portal, estamos generando contenido diario, así que chicos, invitadísimos a que ingresen a www.pavo.cl. Ahí tenemos información diaria sobre tecnología, videojuegos, panoramas digitales, streaming de conciertos usualmente, o de lanzamientos de tecnología, también Nintendo Direct, que es como dentro del contenido que nosotros a nivel persona también consumimos. Grandes eventos que este año no tendrán su típica, ¿cómo decirlo? Actividad masiva. No sabemos si habrá E3. No, lo más posible es que no haya. ¿Qué es? Esquís. ¿Como un esquí? Sí. ¿O un par que no se logra ver porque el pixelar es muy chiquito? No, un par de esquís. Ah, y con eso tú puedes enchular nuevamente el... Sí, pero necesitas otra pieza y tienes que recolectarlo en el otro mapa. Oh. Sí. Y esto va a ser un cuento para otra ocasión porque llegamos al fin de Catando Juegos. De esta semana. De esta semana. No me asustes. Sí, con esto ya damos cierre a esta revisión de la trilogía de Donkey Kong Country, que se encuentra disponible en Super Nintendo. Y en caso de que tengan Nintendo Switch Online, pueden jugarlo a través de el Super Nintendo Online. Yes, de hecho ahí lo estábamos jugando y nuestra manquez se notó porque no lo vimos estar jugando con los Joy-Con de ladito, chiquitito, en una manito, y nosotros, bueno, tenemos las manos tan chiquitas. Pero se intentó, se pasó bien, la sufrimos bastante, sí. Te había estresado. Al final. Lo sé. Pero también hicimos la cuota del día, así que más que agradecidas, ¿no? Sí. La compañía. Y la próxima semana vamos a estar informando a través de las redes de Pavo.cl cuáles van a ser los títulos que vamos a estar jugando. Sí, porque a contar de la próxima semana estaremos jugando a través de la consola Xbox One Series X. Cortesía de Xbox Chile, más que agradecidos con ellos por la oportunidad también. Sí, vamos a estar haciendo unos cortitos también para complementar la reseña. Sí, y probando los títulos que están disponibles en el catálogo. Sí, en el catálogo del mes. Sí, porque también tenemos incluido un mes de suscripción de Xbox Game Pass Ultimate. Además, si nos van acompañando en las transmisiones, vamos a estar sorteando códigos. Oye, sí, vamos a estar anunciando la semanita las modalidades que vamos a estar ocupando para los sorteos. Sí. Quizás escondamos un código durante las transmisiones que tengan que seguir revisando. Sí. Así que ahí vamos a estar compartiendo también detallitos. Se agradece desde ya su participación, sea que nos estén viendo en directo desde Twitch o podemos estar lanzando también a través de YouTube. Ahí depende, con las manitas rápidas también. Pero tenemos 5 códigos, así que sí, tiramos la casa por la ventana. Así es. Y nuevamente agradecemos a Xbox Chile por prestarnos la consola para reseña y también por facilitarnos los códigos que podemos aplicar para sorteitos. Sí. Así que eso, chicos, recuerden visitar www.paua.cl, donde podrán encontrar reseñas, artículos, noticias, revisiones, artículos de opinión y mucho más. Sí, no solamente de videojuegos, también reseñamos y estamos dando noticias de películas, de series, de cine, de... Sí, cine con cartelera, porque sí, una cosa son películas aparte, porque especiales de ciertos canales, claro, que nos llegan cositas. También de streaming de diverso contenido, pero como evento digital, sí, para que puedan tener su panorama ahí. También de música. Sí, música, música nacional, internacional, sobre todo asiática. Sí, de diseño, de... Sí, tenemos datitos también de diseño, ilustración, sí, y narrativa gráfica. Sí, entre muchos otros temas. Yeah. Además, recuerden visitar nuestras redes sociales. Vamos a con el outro. Se viene el outro, déjale. Sí. Sí, porque Pavo.cl no es solamente un medio digital que tiene página web, también tenemos redes sociales.
Y entre ellas tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook, fanpage, tenemos YouTube, tenemos Twitch, por donde también lo están viendo, y tenemos Spotify. Sí, nos pueden encontrar todos ellos a través de Paua.cl o Paua.cl. Y en Spotify nos van a encontrar dependiendo de los programitas. Nos pueden ubicar como Radio Paua, con todas las transmisiones realizadas durante el 2019. Y además de eso, algunos especiales que hemos estado grabando durante el año. Entre ellos, justamente que estamos retomando Dorrebit, que se está estrenando todos los lunes a contar de las 8:30 de la noche a través de Twitch. Habrá retransmisiones en YouTube y también se estarán subiendo los capítulos en Spotify. Además de eso, recuerden que Catando Juegos se lleva a cabo todos los martes y jueves a contar de las 9 de la noche, con resubidas al día siguiente a través de YouTube. Como estén nuestros ánimos, también hacemos transmisiones especiales los días sábados, como nos están viendo ahora, y diferido en YouTube en domingos. No sé cómo estén los ánimos, pero si queremos aprovechar el máximo catálogo que nos ofrece Xbox, quizás ampliemos el calendario de transmisiones por este mes. Sí, vamos. También veremos. Sí. Pero avisamos y también dense una vuelta por el calendario de Twitch, porque ahí siempre tenemos actualizados los próximos títulos que vamos a estar jugando y en qué plataformas. Así es. Así que eso, chicos, soy Snow, me acompañó Fanny-chan. Chan-chan. Nos estamos viendo en la siguiente transmisión de Catando Juegos. Obviamente. El lunes. Sí, y yo el lunes con dos revistas. Así que nos vemos, chicos. Chau, chau. Bye, bye.